Muy buenas tardes. Hoy tenemos una nueva edición del jueves de postulante virtual en CTI, donde presentaremos las convocatorias, movilizaciones de proyectos de investigación con Italia y becas complementarias para la promoción de jóvenes investigadores. A continuación, el especialista de la Unidad de Desarrollo de Fondesit, Alex Manrique, nos hablará de el primer financiamiento, que es movilizaciones de proyectos de investigación con Italia. Y luego la especialista Isabel Mondragón nos hablará de becas complementarias para la promoción de jóvenes investigadores. Pero antes, les recuerdo que pueden hacer sus consultas en los comentarios de este mismo streaming, especificando a qué convocatorias se refieren y los especialistas los resolverán al final de las exposiciones. Puedes comenzar, Alex. Buenas tardes. A continuación, vamos a presentar el concurso Movilizaciones de Proyectos de Investigación con Italia. Bueno, primero presentarles el calendario de las convocatorias del año 2020, ¿no? En donde pueden ver los diferentes concursos, ¿no? Según el esquema financiero que están, se han ido aperturando poco a poco en este año. Ya, aquí tenemos el concurso Movilizaciones de Proyectos de Investigación con Italia, cuya fecha de corte es en 28 de septiembre del 2020. Ya, aquí al final está el link, ¿no? De la dirección de donde pueden ver el calendario de las convocatorias. Esta es la página web del Consiglio Nazionale della Ricerca, que es la institución que digamos, con las cuales se van a hacer los proyectos colaborativos, ¿no? Los proyectos de investigación colaborativos con Italia, ¿no? En las cuales se pueden ver, pues, aquí, ¿no? En el segundo ítem, la llamada para el concurso, ¿no? En colaboración con CONCYTEC Perú, ¿no? En donde la parte, ¿no? El grupo de investigación en Italia debe de revisar para poder ver las bases con las cuales va a concursar allá en Italia, ¿no? Al final está la página web, ¿no? En donde se puede ver este link. ¿Ya? Bueno, para indicarles, presentarles que el CONCYTEC, ¿no? Es un organismo público, rector de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, encargada de formular políticas y promover acciones para generar conocimiento en CTI a favor del desarrollo social y económico del país. Y el CONCYTEC es la unidad ejecutora del CONCYTEC, ¿no? Encargada de captar, gestionar, administrar y canalizar los recursos destinados a las actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica del Perú. Ese es el Fondesit, ¿no? Bueno, el objetivo del concurso es promover la colaboración entre las comunidades científicas de Perú e Italia, promoviendo intercambios de experiencias, conocimiento científico, tecnológico e innovador y su difusión entre la comunidad peruana que contribuye a fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo e innovación. Y más de más, ¿no? Se tienen como resultados esperados la publicación de al menos un artículo científico, ¿no? Al menos tiene que haber un investigador peruano y un tesista de doctorado capacitados. Tiene que haber al menos una tesis doctoral presentada o sustentada. Y tiene que realizarse la difusión del conocimiento, ¿no? A nivel interinstitucional, ¿no? Ya sea con seminarios, cursos u otros, y también tiene que haber la propuesta de un nuevo proyecto de investigación, ¿no? Bueno, la modalidad, bueno, son movilizaciones, ¿no? Pasantías que se realizan para realizar el intercambio de experiencias en CTI, ¿ya? Que puede ser capacitación también en CTI o entrenamiento en CTI, ¿no? Estas pasantías se dan entre equipos de investigación peruanos e italianos.
Las prioridades, áreas temáticas. Tenemos dos áreas temáticas. La A es el patrimonio cultural, ¿no? Las cuales están, digamos, pueden ser la conservación preventiva. El punto 2, la restauración del patrimonio cultural, mueble e inmueble. Punto 3, el manejo de colecciones, bienes patrimoniales muebles. Punto 4, manejo de monumentos, bienes patrimoniales inmuebles. Y el punto B es como área temática agroalimentos. Como punto 1 se tiene ingeniería y ciencia alimentaria. Punto 2, biología y biotecnología. El punto 3, agricultura sostenible. ¿Ya? Eso bajo un proyecto de investigación I+D, ¿no? Investigación, desarrollo o innovación. Público objetivo, ¿no? El público objetivo son los grupos de investigación, ¿no? De entidades peruanas, de universidades, institutos y o centros de investigación en el CTI, ¿no? En el marco de un proyecto de investigación I+D, ¿no? Colaborativo con un grupo de investigación italiano, ¿no? En ejecución o por iniciar. Conformación del equipo. Los equipos en los grupos de investigación de Perú tiene que, bueno, está el investigador principal, al menos tiene que haber un tesista doctoral y el co-investigador puede ser de forma opcional, ¿no? Esto tanto para grupos de investigación de Perú como para en Italia, ¿no? El financiamiento. Se financiará, bueno, seguros de viaje hasta un monto máximo de 200 euros por persona. Pasajes, ¿no? Hasta un máximo de 2.000 euros por persona y de vuelta. ¿Ya? Y la manutención se tiene en dos montos, ¿no? De 84 euros por día, ¿no? Y 50 euros por día, ¿ya? Esto hasta un máximo de 20.000 euros en el transcurso de un periodo no mayor de 2 años, ¿ya? A razón de 10.000 euros por año. El monto de manutención para 84 euros por día es... si la pasantía está comprendida entre 15 y 30 días. Y la manutención sería como un monto máximo de 50 euros por día si la pasantía es mayor a 30 días. ¿Ya? Esto es con respecto al financiamiento. La postulación. Bueno, para realizar la postulación, el investigador principal, ¿no?, tiene que estar registrado previamente en el registro de CTI Vitae. ¿Ya? Esta es la página por las cuales se pueden inscribir, ¿no? Y también para poder mantener su CTI Vitae al día, ¿no? ¿Ya? Los documentos a presentar en la postulación, ¿ya?, es el, bueno, como ya se indicó, es el CTI Vitae, ¿ya?, que tiene que estar al día antes del envío de su postulación. Ya, bueno, se tiene que tener el documento de presentación y respaldo del tesista de doctorado, ¿no?, que está indicado en el anexo 1 de las bases. Se tiene que adjuntar también el proyecto de investigación, ¿no?, que está indicado en el anexo 2. Y que está constituido de 9 puntos, ¿no? Aquí se está presentando algunos puntos. Y otro de los documentos es documento de presentación de la entidad de respaldo, ¿ya? Que está indicado en el anexo 3 de las bases. ¿Ya? Bueno, este es la pantalla para postular en el sistema en línea, ¿ya? Del concurso de movilizaciones de proyectos de investigación con Italia. Ya, acá tenemos estas tres pestañas, ¿no? De informarte más, las bases, ¿no? Pueden hacer revisión de las bases y la pestaña de postulación, ¿no? Se ingresa presionando el botón verde, ¿no? Postula aquí. Bueno, posteriormente se ingresa con el usuario y la clave del password de su cuenta de CTI Vitae, ¿ya?
Posteriormente, bueno, tienen que leer estas indicaciones, ¿no? Indicaciones para el postulante, que son siempre necesarias para conocer los aspectos básicos del sistema en línea, ¿no? El funcionamiento del sistema en línea, aspectos a conocer antes de iniciar su registro, ¿no? Durante el registro también y para finalizar el registro. Y al final, bueno, se llena esta casilla, ¿no? En donde indican que están confirmados, que han leído apropiadamente las bases, ¿no? Cumplen con los requisitos de elegibilidad exigidos en las bases y están de acuerdo con los términos y condiciones de las mismas, ¿ya? Posteriormente, este check ya se puede, pueden pasar a ver las demás pestañas, ¿no? De la plataforma, las cuales se pueden llenar en forma indistinta, pero siempre es preferible seguir el orden, ¿ya? Para que le sea más, mucho más fácil poder llenar el plan de pasantías y el presupuesto, ¿ya? Así que aquí está la pestaña de instituciones, ¿no? Donde se indica la institución peruana y la institución italiana con las cuales se va a realizar el proyecto colaborativo. ¿Ya? Acá en la parte superior derecha está el porcentaje del llenado de la plataforma, ¿no? Así como la hora y los botones de guardar, vista previa, ¿no? Y cerrar sesión. Esta plataforma se puede llenar en el transcurso de varios días. Previo antes de cerrar, denle en guardar para que la información ingresada se guarde para poder continuar en un siguiente día. Bueno, esta es la pestaña donde se indica el grupo de investigación, el co-investigador, que ya se indicó que es opcional, y el tesista de doctorado, que al menos tiene que haber uno identificado. Bueno, posteriormente está la pestaña del proyecto de investigación, ¿ya? Donde se indican, se llenan todos estos campos, ¿no? Acá el área de conocimiento, ¿no? Que ya se indicó de las áreas temáticas. Posteriormente, con el plan de pasantías, ¿no? Fecha de inicio del proyecto, fecha final del proyecto, el plan de actividades de cada uno de las personas que conforman el grupo de investigación, ¿no? Cómo van a realizar la pasantía, en qué año la van a realizar, en qué fecha de inicio, fecha de término, ¿no? El total de días ya les sale automáticamente. Acá llenan los campos de los objetivos de la pasantía y las actividades que van a realizar, ¿no? Y acá el botón más para poder agregar más campos, lo puedan llenar, ¿no? Ya posteriormente, con estos datos llenados, ya le sale ya en la pestaña de presupuesto, ¿no? Bueno, acá tenemos previamente los montos máximos, ¿no? Las consideraciones que tienen que tener. Y aquí están para llenar, ya le sale previamente las personas indicadas en el plan de pasantías, ¿no? Le va a salir aquí para poder indicar cuánto están cotizando el costo del pasaje, ¿no? El costo de seguro de viaje y asimismo la manutención también, ¿no? Que los montos ya están indicados, montos máximos aquí. Con esto ya van preparando su presupuesto, ¿no? También se pueden ayudar previamente, sería necesario también en una tabla de Excel, ¿no? Para que puedan hacer sus cálculos y no sobrepasarse los montos máximos, ¿no? Los montos máximos que por año ya se dijo pues que eran 10.000 euros por año y por los 2 años un monto máximo de 20.000 euros, ¿no? ¿Ya? Entonces ya puede en una hoja de cálculo de Excel pueden hacer una simulación, ¿no? Para poder cuadrar bien los montos y posteriormente ya puedan trasladar los montos a esta plataforma, ¿no? Y puedan fácilmente llenar los datos adecuadamente, ¿no? Y como última pestaña está la declaración jurada, ¿no? Donde previamente de haber leído todas estas indicaciones, ¿no? Cumplen con esto y hacen check, su check respectivo, ¿no? Aquí haciendo el botón de guardar, ¿no? Le va a salir esta pantallita verde, ¿no? Indicando los datos que faltan completar o las observaciones que hubieran, ¿no? Y las cuales pueden ir ya subsanándolas, ¿no?
Por eso siempre se les recomienda, ¿no? No esperar los últimos días para el llenado de esta plataforma, ¿ya? Porque les puede faltar algún documento, ¿no? Alguna indicación que no la hayan tenido previamente en cuenta, ¿no? Esa es la recomendación, llenar esta plataforma días antes del cierre del concurso, ¿no? Bueno, una vez que ya tengan su plataforma al 100%, aquí le dan el botón guardar, ¿no? Le sale este cuadrado verde en donde indica ya que la información está completa, ¿no? Y su propuesta está lista para enviar. Pero se hace la recomendación, la sugerencia de que antes del envío, ¿ya? Hagan un clic en vista previa, ¿ya? En este botón de vista previa para tener ya, digamos, poder ver y revisar cómo está su propuesta, cómo se está. Con el título de movilizaciones, ¿no? De proyecto de investigación con Italia, ¿no? En donde está ya su propuesta llenada, ¿no? Como ustedes la han llenado y puedan hacer la revisión, ¿no? Ya una vez que se han asegurado de que su propuesta está de acuerdo a lo planificado, ya le pueden dar el botón enviar, ¿ya? Y con esto ya se envía la propuesta para hacer posteriormente pase a evaluación, ¿ya? ¿Ya? Ahora, con respecto al proceso de elegibilidad y evaluación, ¿no? Se encuentra aquí en estas etapas del proceso, ¿no? La postulación, que ya lo hemos visto previamente. Posteriormente, la parte de elegibilidad, evaluación, ¿no? En las cuales ya las propuestas ganadoras pasan a la suscripción del contrato y posteriormente ya pasan al seguimiento y monitoreo, que es la ejecución ya en sí misma de la pasantía, ¿no? Bueno, se tienen puntajes adicionales, ¿no? Que son bonificaciones que se acumulan, ¿no? Que se afectan solo a las postulaciones aptas, ¿ya? Un 4% adicional si el investigador principal presenta alguna discapacidad. Un 4% adicional si la propuesta, ¿no? Viene de regiones diferentes de Lima y Callao. Un 4% adicional si el investigador principal es de género femenino. Y un 4% adicional si el investigador principal es menor de 35 años a la fecha de postulación, ¿no? Elegibilidad. Bueno, como primer punto, todos tienen que tener residencia o domicilio habitual en el Perú, ¿ya? Tener su ORSID vinculado al CTI Vitae. Estudiantes egresados, al menos tiene que haber uno. Tiene que ser tesista doctoral de una universidad peruana, al menos tiene que haber uno. El co-investigador, que es opcional, pero tiene que tener el grado de doctor. Y el investigador principal, ¿no? Que necesariamente tiene que tener el grado de doctor, ¿ya? Y haber participado, liderado en un proyecto en un proyecto de investigación, ya sea como investigador principal o co-investigador, ¿no? O haber publicado un artículo en una revista indexada, ¿no? Cualquiera de los dos requisitos. Tanto el investigador principal como el co-investigador, ¿no? Que es opcional, tienen que tener vínculo laboral y o contractual con la entidad de respaldo, mínimo 20 horas semanales. Bueno, en este caso, el co-investigador, si lo hubiera, puede pertenecer, ¿no? A otra entidad que puede ser similar a la entidad de respaldo, ¿no? El tesista de doctorado tiene que tener el respaldo de su asesor, ¿no? Que esto está indicado ya en el anexo 1. Y el respaldo después de la entidad nacional, que está indicado en el anexo 3, ¿no? Que ya se indicó previamente. Este respaldo, bueno, para el investigador principal, co-investigador, ¿no? En la parte de evaluación, bueno, se tienen los siguientes criterios.
Como principal criterio se encuentra la calidad científica de la propuesta, ¿no? Que está con un puntaje ponderado, ¿no? De 75%, y este 75% está formado, pues, por un 50% que es el proyecto de investigación en sí mismo, ¿no? Es la propuesta del proyecto de investigación, y el otro 25% que está formado de la pasantía, ¿no? Que es donde se va a evaluar si tanto los estudiantes egresados de doctorado, ¿no? Que son los tesistas, y los investigadores principal y co-investigador, ¿no? Su CTI vitae y su, digamos, su trayectoria de investigación está acorde con el proyecto de investigación, ¿no? Eso es lo que se va a evaluar con estos criterios. Y también con un 25% se va a evaluar el impacto que va a tener este proyecto de investigación, ¿no? Aquí en la pestaña de bases, ¿no? Aquí se puede encontrar, pueden descargar todo lo que corresponde a las bases, los respectivos anexos, ¿no? Las cartillas de elegibilidad, evaluación y la guía de seguimiento y monitoreo. Es necesario que le den una leída para que sepan cómo se va a evaluar, ¿no? Este es el cronograma del concurso, ¿ya? En donde se indica, pues, acá el cierre del concurso, ¿no? Cierre de la convocatoria el lunes 28 de septiembre, ¿no? De este año a las 13 horas, ¿ya? Este cierre es automático en la plataforma. El cierre es en automático, por eso se les recuerda siempre llenar sus propuestas y enviarlas antes de esta hora, ya que pueden haber, pues, problemas de saturación en la red y su propuesta podría ser no enviada apropiadamente, ¿no? No pueda al final registrarse en nuestra plataforma al 100%, ¿no? O recibirla completamente. La publicación de resultados es a partir del lunes 16 de noviembre de este año y la fecha de inicio de actividades es a partir de marzo del 2021, ¿no? En donde se inician los proyectos que tienen una duración máxima de 2 años, tal como ya se indicó previamente, ¿no? Bueno, pueden enviar las consultas con respecto a las bases y cómo se llena la plataforma, ¿no? Pueden enviar las consultas al correo de convocatorias@fondesir.gob.pe. Consultas con respecto al funcionamiento del sistema en línea, ¿no? Esto es cuando se tienen ya problemas técnicos, digamos, ¿no? Con respecto a la plataforma, pueden enviar sus consultas al correo de mesadeayuda@concitec.gob.pe y consultas con respecto a los resultados del concurso al correo de activatuconsulta@fondesir.gob.pe y consultas con respecto al funcionamiento del CTI Vitae, ¿no? Esto es necesario, pues, que tengan que haber registrado, actualizado todo su CTI Vitae antes de enviar la plataforma. Si tienen algún problema con ese funcionamiento de esa plataforma, ¿no? El CTI Vitae, pueden enviar sus consultas al correo de ctivitae@concitec.gob.pe. ¿Ya? Y bueno, estas son las redes sociales por las cuales pueden seguir al Fondesir, ¿no? Para que estén con la información al día, ¿no? De los comunicados, los diferentes concursos, ¿no? En las cuales ustedes puedan estar interesados. Y bueno, se les recomienda, pues, hacer seguimiento a estas redes sociales del Fundecit. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, espero sus consultas posteriormente. Muchas gracias, Alex. Vamos a ver si hay algunas consultas en el Facebook. Preguntan qué requisitos hay para postular. Sí, bueno, ante todo, si es investigador principal, ¿no? Tiene que ser un doctor, tiene que tener el grado de doctor y estar vinculado, pues, con la entidad que lo va a respaldar, ¿no? Que puede ser una universidad, un instituto o centro de investigación. Y si es tesista de doctorado, pues tiene que ser de una universidad nacional, ¿no? Peruana,
que puede estar estudiando o ya puede haber egresado, ¿no? Y bueno, tiene que tener pues ya su proyecto de tesis, ¿no? Y el respaldo de su asesor. Claro. Bueno, han preguntado lo mismo, los requisitos y las edades. ¿Hay alguna edad? ¿Hay un límite de edad o? No, 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 no se tiene ningún límite de edad para concursar. Ok. Bueno, ya no veo más preguntas. Entonces vamos a pasar rápidamente a la convocatoria becas complementarias para la promoción de jóvenes investigadores. Isabel, ¿puedes compartir tu PPT, por favor? Hola, sí, buenas tardes. Vamos a ver, ¿me ayudas? A ver, vamos a... Todavía no, tiene que sacar Ahí ok, está. ahora sí creo. Sí, ahora vamos a ver. ¿Se A ve? ver, un segundito que voy a... Sí. ¿Estamos? ¿Hola? No, un ratito. Sí, pero... Sí, parece que se cae. Ok. Okay, ¿estamos ya, Lorena? Sí, ya estamos. Puedes empezar. Gracias, muy amable. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Mondragón, trabajo en la unidad de desarrollo del Fondesit, igual que Alex Manrique, nuestro compañero que acaba de hacer la presentación. Seguidamente nos estamos reuniendo aquí, como todos los jueves del postulante, para ver la segunda parte, como les había prometido, de becas complementarias para la promoción de jóvenes investigadores. No sin antes, nosotros tenemos que hacer una pausa, porque lamentablemente ayer tomamos conocimiento. Ya nos encuentra entre nosotros nuestro past presidente del CONCITEL, el doctor Roger Guerra García, quien también fuera presidente de la Academia Nacional de Ciencias, entre ser nuestro presidente institucional, ser rector de la Cayetano Heredia, ministro de Educación, y es congresista, por lo cual, por el cargo que casi toda la mayoría lo conoce. Entonces, es una lamentable pérdida para todo nuestro SINACID, ¿no? Nuestra comunidad científica. Para él pido un minuto de silencio porque se lo merece. Él estuvo trabajando con nosotros entre los años 80-85. Ok, gracias por la participación. Como les recordaba, la semana pasada, el jueves 6 de agosto, nosotros en este horario habitual empezamos la primera parte y hoy día debemos de continuarla. Sin antes, debemos de abordar o tomar parte de la exposición de la semana pasada para ver el marco, más que nada, de este esquema financiero, como le denominamos. En otros términos, otras personas les llamaban programas o les llaman subvenciones. Para nosotros les llamamos esquemas financieros a este grupo, que está dividido en seis grandes grupos. Este corresponde al de becas. Nos preguntamos, ¿qué es NI? ¿Ustedes saben qué es NI? NI es el Instituto Nacional de Salud, National Institute of Health. Eso es lo que es NI. ¿Por qué NI? ¿Por qué? Porque es una fuente líder del conocimiento científico. Los NIC son los Institutos Nacionales de la Salud y son una fuente de esperanza. Es así que no importa en qué parte del mundo se encuentre albergada esta necesidad en salud que tienen las personas. Es la esperanza que llega a través de la investigación sin importar la ubicación geográfica en el mundo. Ahora lo van a saber por qué. Ay, bueno, siempre participan mis mascotas. Disculpen. Los Institutos Nacionales de Salud
nos apoyan, apoyan muchos programas de capacitación innovadores y cuentan con mecanismos de financiamiento para fomentar la explotación y la creatividad científica. Ellos realizan investigación biomédica exitosa que depende del talento y la dedicación de los equipos científicos, equipos de investigación. Ya usted sabe que la investigación no se hace personal, son equipos de investigación. Aquí nosotros vemos 27 NI, porque son 27 los que conforman el grupo de los NI. Aquí está, son institutos y son centros, incluida la oficina del director. La oficina del director es la responsable de establecer las políticas de todos los NI, ¿no? Es el que encargado de planificar, de gestionar y coordinar los programas y actividades de cada NI. Ahora, cada NI tiene una agenda de investigación. ¿Se pueden imaginar qué carga tiene este director? Porque cada NI tiene una agenda de investigación específica. No es que todos tengan una misma agenda. Cada una, de acuerdo a su especialidad, tiene una agenda de investigación específica, frecuentemente centrada en enfermedades del sistema del cuerpo humano, también específico. Por eso es que decíamos que es una esperanza, no importa en qué parte del mundo. Esa esperanza de aquel que tiene una enfermedad, de seguro que está pensando que van a investigar lo que tiene, ¿no? Los NI representan hoy en día uno de los más grandes centros de investigación del mundo y es el referente general en temas de salud de los Estados Unidos. ¿Se pueden imaginar todo esto? Entonces, ¿qué podemos decir en resumen que son los NI? Lorena, te estoy ya avisando que tienes que preparar esta, pero antes voy a terminar el resumen, ¿sí? Entonces, que estamos, los NI están conformados o comprenden en su conjunto 27 centros e institutos y son en su conjunto una de las 8 agencias de servicio público en salud. Imagínense, es una de las 8 agencias a nivel de Estados Unidos y forma parte del Departamento de Salud y Servicios de los Estados Unidos. Es la referencia en salud en los Estados Unidos. Lorena, te cedo el pase, por favor, para este videito. Ya, vamos a colocar el video. Te aviso cuando haya terminado. Sí, por favor. Bienvenidos a los Institutos Nacionales de la Salud. Soy Francis Collins y es mi privilegio dirigir los NIH. Hoy, los NIH son el mayor financiador de la investigación biomédica en el mundo, pero también somos una familia. Nos cuidamos el uno al otro. Estamos orgullosos de decir que cada año nuestros fondos conducen a avances en la comprensión de la biomedicina y genera docenas de nuevos inventos. Esos descubrimientos, a su vez, proporcionan nuevas formas de curar enfermedades y prevenir enfermedades y estimulan la economía. Somos afortunados por trabajar aquí en un momento notable de descubrimiento. Las oportunidades en ciencia y medicina nunca fueron más emocionantes o más urgentes. Por eso pensamos en los NIH no solo como los Institutos Nacionales de la Salud, sino también como los Institutos Nacionales de la Esperanza. Gracias por visitarnos hoy para aprender más sobre los NIH y este trabajo importante. Terminó el video, Isabel. Gracias. Muchas gracias. Espero ahora sí que haya recogido todo lo que significa el NI. Ahora ya hablamos lo que es el NI, por qué el NI. Ahora vamos a hablar CONCITE y FONDECIR. ¿Qué es el CONCITE? El CONCITE es el órgano rector del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Es el que elabora las políticas en ciencia y tecnología y asesora en estos temas al gobierno. ¿Qué es el FONDECIR? Ustedes saben que tanto el CONCITE como el FONDECIR forman un pliego CONCITE, pero cada uno es una unidad ejecutora. Ahora, el FONDECIR, sí, es el ente ejecutor, es el que hace posible que estas políticas se hagan realidad. Es el ente ejecutor que capta, gestiona, canaliza todos los fondos provenientes de fuentes nacionales y son los fondos que se captan, son recursos nacionales y recursos del extranjero, como puede ser la cooperación internacional a través de convenios específicos, a través de cartas de entendimiento. ¿Y hacia dónde los canaliza? Los canaliza hacia su comunidad científica, hacia el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Y cómo? A través de estos esquemas financieros. Y el que vamos a presentar hoy día se denomina becas complementarias para la promoción de jóvenes investigadores. Este es uno de los esquemas que está en el grupo de becas. Y el cierre es el 31 de agosto del presente año. Eh,
¿Qué es este esquema financiero de becas complementarias? Su nombre dice Becas Complementarias para la Promoción de Jóvenes Investigadores. Es una experiencia piloto, sí, porque es recién esta carta de entendimiento se firmó el 1 de mayo del año 2018, y es una experiencia que se está poniendo a disposición de ustedes hacia la comunidad científica colaborativa, pues que es con el NI, cuya intención conjunta es mejorar la investigación y cooperación formativa biomédica y conductual entre Perú y los Estados Unidos. Muchos, si ustedes han revisado las bases, vamos a ver un grupo de 7 propuestas. ¿Por qué no más? Porque el CONCITE ha revisado y ha considerado un tiempo, por decir si no solamente el NI ha financiado o en los peruanos han ganado 7 grants, los peruanos investigadores o los equipos de investigación han ganado 7 grants, no, sino que han ganado muchos más, sino que dentro del periodo para esta experiencia piloto colaborativa corresponde esos proyectos que reúnen el tiempo, que se encuentran en el tiempo que nosotros vamos a financiar, se encuentra dentro de los temas que nosotros queremos colaborar y se encuentra dentro de los términos de referencia de los investigadores principales o colaboradores que han ganado este grant, que tienen financiamiento para realizar el proyecto y para el cual nosotros vamos a atender un postdoc que tenga una formación de doctorado y su siguiente paso será el postdoc a través de esta investigación que tiene que tiene financiamiento del NIC y que tiene en la cabeza un investigador ganador principal y un colaborador del NIC y que son peruanos. O creo que la idea está completa. ¿Qué es lo que les proporciona a ustedes el FONDESI para que puedan concursar? Primeramente, las bases. Becas complementarias para la promoción de jóvenes investigadores son las bases, en la versión 2020 y es la primera. ¿Qué más les proporciona? Un segundo documento, las cartillas de elegibilidad. ¿Qué son cartillas de elegibilidad? Como su nombre le dije, es si son elegibles o no elegibles, la propuesta que ustedes hagan. Se dice que son elegibles cuando son aptos. Y también el otro grupo sería los que no pasan, serían los no aptos. Los que se consideran no aptos se declaran incursos, o sea, ya fuera de carrera del concurso. Entonces nosotros tenemos que apuntar a ser elegibles primero para ser aptos. Y todos los elegibles normalmente pasan a una evaluación. Ustedes saben que son evaluaciones externas. Los evaluadores externos se les paga por cada evaluación, deben ser entendidos en la materia, y entonces solamente los elegibles pasan a evaluación. Esperemos, siempre se demora un poquito. Entonces, otro documento que ustedes tienen aquí sería, estas cositas me molestan, sería, el documento 3 serían cartillas de evaluación. Es recomendable que ustedes revisen la cartilla de evaluación, no solamente las bases, ni saber que si son elegibles o no, también tienen que revisar la cartilla de evaluación. Porque este es el documento que el evaluador externo, con este documento le va a evaluar a ustedes todo lo que ponga. A veces ustedes están pensando poner de más y eso no es lo que le van a evaluar. Entonces remítanse a lo que le va a evaluar y qué puntaje les va a dar según el criterio y su criterio. Entonces, dentro de esta cartilla de evaluación, nosotros tenemos que concentrarnos en calidad científico-técnica y viabilidad de la propuesta. El peso es del 50%. Los subcriterios son antecedentes o estado del arte, justificación objetivo del proyecto, metodología de investigación y viabilidad. Cada uno tiene su peso. Entonces, prácticamente del 100%, 50% es parte de la propuesta. ¿Sí? De la propuesta que ustedes tengan para la investigación. Se lleva el 50%. A ellos le tienen que dedicar bastante tiempo. Se les recomienda, como ya dijo Alex Manrique, mi compañero, que ustedes tengan el tiempo necesario para completar esta propuesta. ¿Cuáles documentos de postulación requiero yo? Documentos que voy a subir a la plataforma de postulación. Necesito haber liderado o participado en proyectos. Les estoy diciendo bien claro, liderado o participado. Puede ser participar co-investigador, puede ser asistente, no se dice que ustedes en la plataforma van a completar al menos 2 constancias de los proyectos diferentes. Luego lo vamos a revisar cuáles son los documentitos que necesitan o qué es lo que necesitan llenar, ¿sí? Para hacerle más fácil. Ahora lo vamos a hacer general.
artículos publicados en revistas indexadas, en una base de datos bibliográfica que puede ser Scopus o Web of Science, en calidad de autor principal o autor corresponsal. Aquí sí se determina. Como ustedes ya son doctores o tienen la acta de sustentación de haber aprobado, se les exige que estén sus artículos como principal o corresponding author o autor corresponsal, como se dice en castellano, ¿no? El grado académico de doctor o acta de sustentación de la tesis para optar el grado académico de doctor. Eso es documento sí o sí también. Propuesta de trabajo de investigación. Diferente a la sustentación de tesis. Este es lo que se va a llevar el 50% de la cartilla de evaluación. Compromiso de aceptación firmada por el investigador principal o el investigador colaborador del proyecto NI. Este es el anexo 3. Entonces, sí o sí, ustedes necesitan el compromiso de aceptación. Nosotros tenemos 4 anexos. Ahora también vamos a revisar qué anexos son importantes. Aquí ya captaron que el anexo 3 es súper importante, porque sin esta carta de compromiso de aceptación, esta carta de compromiso de aceptación que la firme el investigador principal o el investigador colaborador, es que ellos lo van a acoger en su proyecto, que ustedes completan los términos de referencia y que son sine qua non la propuesta, usted, para que sean albergados y para que nosotros le otorguemos financiamiento, lógicamente. La declaración jurada que está también dentro de la plataforma de postulación. Financiamiento. Entonces, vemos el financiamiento. Siempre me molestan estas cosas a mí. Ok, financiamiento. Nosotros vamos a otorgar al menos 3 becas, ¿sí? El monto que se otorgará de financiamiento será en calidad de recursos monetarios, todo es monetario, de hasta 260.000 soles por beneficiario para un plazo de ejecución de 24 meses continuos, ¿sí? ¿Cómo está distribuido este financiamiento? ¿Cómo está distribuido este financiamiento? Vamos a verlo, cuáles son los rubros que los van a acompañar. Este financiamiento está súper completo. Tiene la manutención, que es para el alojamiento, alimentación y movilidad local. Materiales e insumos de la investigación, del investigador, no es para el proyecto general de quien los va a coger, no, es para el la propuesta que está llevando y que es complemento de lo que están investigando en el proyecto que tiene financiamiento del NI, asistencia al Congreso Internacional, pasajes, viáticos, seguro médico, seguro de viaje, sí, porque va a tener que ir a visitar al proyecto NI en Estados Unidos o donde se encuentre, se les está pagando el visado de la salida también, y actividades complementarias de investigación, que son los derechos éticos de genética y revisión de los comités de éticas, ¿no? Si fuera el caso. Para el primer año, como ustedes saben, son 21 meses, de 1 a 12 y de 13 a 24. Entonces tenemos, se demora un poquito, no sé por qué está demorado. Ok, aquí tenemos la distribución. Para la manutención son 7.000 por mes, para toda su manutención, materiales, tenemos su seguro de viaje, sus viáticos, sus pasajes para el segundo año. Si ustedes se dan cuenta, sus pasajes son 20.000, sus viáticos 13.000 y su manutención 168.000. Todo es para el recurso humano, para su capacitación. Porque formación no es porque ya está formado, es recurso humano. Es para que dé el gran paso del doc al postdoc, para que haga su postdoc. Se financiará al menos 3 becas complementarias a las propuestas actas y aprobadas. No solamente tienen que estar actas, o sea, haber pasado la elegibilidad, sino también tienen que estar aprobadas. ¿Qué significa aprobadas? Los evaluadores externos hacen la evaluación de acuerdo a la cartilla de evaluación, que ustedes ya tienen conocimiento y que se lleva el 50% a la propuesta que ustedes hagan, más que nada, de la investigación. Este comité tiene una tabla de un puntaje de 0 a 5, donde solamente se declaran actas las que tengan 3, 4 y 5, ¿sí? Y las demás
ya se quedan fuera de este grupo, ¿no? Entonces, esas actas y aprobadas pasan a otro grupo para ser ya seleccionadas, ¿no? Entonces, entre los anexos que hablábamos y los que son más importantes serían la relación de los proyectos NI, que contienen los 7 proyectos, tienen la relación de los investigadores principales, los correos de los investigadores principales, dónde se va a desarrollar el proyecto, la ubicación física, y lógicamente el abstract, ¿no? Tienen una tablita de viáticos, esto ya sería para la fase de los que son beneficiarios de estas becas, la carta de compromiso de aceptación, que es correspondiente al investigador principal o investigador colaborador del proyecto que ha ganado el financiamiento del NI. Y tiene el modelo de pagaré, pero esa corresponde ya para los beneficiarios. Entonces nosotros nos vamos a quedar como primer término y urgente con la carta de compromisos de aceptación que corresponde a esta etapa, ¿sí? Entonces este sería el anexo 1 del que estábamos hablando, donde estaba señalando que ustedes tienen de qué institución ganó este financiamiento NI, ¿no? Para desarrollar esta propuesta, ahí está el abstract, el nombre del proyecto, el nombre del investigador principal colaborador, el correo electrónico, el lugar de ejecución y la fecha en que se va a ejecutar. Entonces, ustedes tienen que hacer la revisión. Allá son más uno que se va, son 4, ¿ve? La mayoría está en Lima, pero existen 2 que se realizan en Cerro de Pasco y 1 que se realiza en Tumbes. Entonces, 3 corresponden fuera de Lima y Callao y los demás, para hacer 7, corresponde a Lima, creo, le he dicho. Ok, entonces tendrían que ustedes revisar y ver compatibilidad con su formación profesional y lo que también han realizado para su investigación como propuesta de tesis doctoral. Vamos a hablar un poquito ahora de cuáles son las marcas que tiene el CONCITE. El CONCITE tiene marcas, sí, tiene marcas. Tiene marcas, una es Dina, Regina, Eva, Dani, Alicia. Antes se llamaba Dina, ahora ya no se llama Dina. Ay, disculpen, un poco lenta. Ahora se llama CTI Vitae, cambió. Pero siempre es bueno decir los dos nombres porque algunos todavía no han recogido el último nombre. Entonces, actualmente se llama CTI Vitae. Entonces, este CTI Vitae son hojas de vida, son los CV, ¿sí? Es Regina, es el registro de investigadores. Entonces, Regina también ha cambiado de nombre, ahora se llama RENACIT, es el registro de investigadores. El EVA es el Directorio Nacional de Evaluadores, sí, hay un directorio de evaluadores. Y el DANI también es otro directorio, pero de instituciones de investigación. Y el ALICIA es un repositorio de acceso libre, también es del CONCITE, todo lo que está aquí del CONCITE, pero nosotros vamos a trabajar para este esquema financiero con estas 3 marcas, que es el CB, CTI Vitae, el RENACID, porque sí o sí tienen que ser RENACID, porque si no, no pueden postular, la plataforma no los va a dejar grabar. Si no son RENACID, puede ser RENACID en Rostorovsky o el Dr. Monge. Y Alicia, ustedes tienen que, los que son doctores, tienen que haber depositado en este repositorio, en el de su universidad, donde ustedes sacaron el grado, el tema de tesis. Ok, aquí está el CTI Vitae, donde es una hoja de vida, es una base de datos que registra las hojas de vida de los profesionales, tanto peruanos como extranjeros, en lo que se refiere a actividades de CTI. Entonces, las becas complementarias. ¿Cómo postulo? ¿Cómo inicio mi postulación? ¿Ve? Aparece normalmente esta figura que es igual para todos, donde dice iniciar tu sesión en CTI Vitae. Lógicamente, ustedes primero han pasado por el CTI Vitae y han elaborado su hoja de vida, o sea, su CV. Y ese CV, esa plataforma, va a jalar a esta plataforma toda la información que haya llenado. Primeramente, les va a dar un código de postulación, ahí está. Entonces, primeramente, ustedes van a tener un número de usuario y una clave. Con esos dos datos, ustedes van a poder iniciar la sesión aquí en la plataforma de postulación del FONDECID. ¿Ok? Y van a tener un asistente.
Este asistente les va a ayudar cuando ustedes den una grabación a esta plataforma y va a hacer el resumen si les falta algo o se han equivocado en algo. Entonces, él les va a alertar antes de que puedan enviar y ustedes puedan corregir. Postulación. Nuestro proceso de postulación para este esquema se realiza únicamente en nuestra página web del Fondesí, que ya lo conocen, es www.fondesigov.pe. Ya ustedes ahí se redireccionan para ir justamente al link, lo que es becas complementarias, ¿no? La fecha límite para este esquema es el 31 de agosto a las 13:00, todos los ceros posibles horas. Sí, no hay ni un cambio al respecto. Es automático. Se cierra y nadie lo abre. Ok. Nosotros aquí en becas complementarias para la promoción de jóvenes investigadores le denominamos, es el esquema 065. Si no quieren decir todo, es el esquema 065 que corresponde a la versión 2020, o sea, al año 2020. En él ustedes verán que nosotros tenemos pestañas, ¿no? Que son indicaciones que sí o sí, que están acá abajo, las tienen que leer porque estas indicaciones dicen cómo ustedes tienen, o sea, los direcciona, los guía antes, durante y después de la postulación. Sí, y tienen que darle un checklist para que asuman su puntaje o vayan sumando el puntaje, porque les piden que lo lean. Muchas veces personas no lo leen, dan el check y siguen adelante y luego tienen problemas o están preguntando cosas que están ya dichas ahí. Sí, tenemos la pestaña anexo, son 6 pestañas. La pestaña anexo figuran todos los anexos que están en las bases, otra pestaña que es del postulante, de la postulación, la propuesta y la declaración jurada. Entonces, tenemos las 6 pestañas que ustedes tienen que tener. Como ingresen a ellas, el orden no importa. Pero, como dijo nuestro amigo Alex Manrique, es recomendable de que ustedes tengan un orden. Porque hay muchas veces que jalan un link del otro, como va a ser en este caso, por decir, le van a pedir el nombre de la selección del abstract que usted, o el tema del abstract que usted ha elegido. Y de repente va a encontrar el blanco y va a estar dudoso. O de lo contrario, les recomiendo que den una revisión completa, hagan un tour por toda la plataforma para que ustedes puedan ubicarse y luego, el que lee al revés y al derecho, como se dice, ¿no? El que sabe leer. Entonces, esta es la segunda pestaña, porque la primera es de indicaciones, serían los anexos. Los anexos son, anexos van hasta el número 4, como ya se dijo anteriormente. Nosotros para esta vamos a trabajar con el anexo 1 y con el anexo 3. El anexo 1 es la relación de las abstracts de los siete proyectos NI que tienen financiamiento de ellos y la carta de compromiso de aceptación. ¿Sí? Estas dos forman parte de la propuesta. ¿Qué vamos a ver del postulante? ¿Quién es nuestro público objetivo? Son científicos peruanos nacidos en el país no mayor de 40 años, con grado académico de doctor o acta de sustentación de tesis doctoral. ¿Ok? Es bastante ya acta de sustentación de tesis doctoral. Y haber liderado, participado en proyectos de investigación y publicado en revistas indexadas. Ya nosotros hemos dicho que liderado, participado, al menos son 2 proyectos y publicado al menos en una. Sí, en calidad de investigador principal, autor principal o de corresponding autor, ¿no? Ahora, también se tienen restricciones, lógicamente. Las restricciones son las mismas casi para todas, igual o similar de todos los esquemas. Tener pendientes informes técnicos económicos con el CONCITEF FONDESID. Existen algunas especiales que no tienen que tener una vinculación de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tanto para el FONDESID CONCITEF y para los que forman parte del grupo de investigadores del proyecto NI y los que albergan el proyecto NI, ¿sí? Igual, cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. O sea, ellos no pueden, esas personas que están cerca en esos grados no pueden participar en los proyectos. Está reportado en el REDAN el derecho de alimentos a los que son morosos por pasar los alimentos, ellos también, ¿no? Están reportados, ¿no? Tener antecedentes penales judiciales tampoco. Estas son las restricciones, ¿sí? Ahora, ustedes cuando vean en la plataforma van a ver información general. En la información general se le pide que sea peruano, ¿sí?
no estoy tomando durante esta parte no la estoy tomando porque si usted dice no, usted ha tenido en los últimos 5 años participado en proyectos de investigación financiados por el CONCITEF FONDESI. Si dice no, se va a quedar no, no pasa nada. Y si dice sí, le va a salir, va a desenrollarse para que ustedes pongan unas ventanitas que pongan los nombres de los proyectos y en qué año. Entonces eso no tiene gran relevancia en este punto, ¿no? Lo que sí tendría acá, como acá, ¿no? Si marque según corresponde, usted es de nacionalidad peruana porque es un punto de elegibilidad. Si usted es peruano, lo va a dejar pasar. Pero si usted dice otra, no lo va a dejar pasar. Porque es para peruanos nada más, ¿no? Le dijeron así al inicio, es un punto de elegibilidad. Entonces le va a salir una ventanita donde dice, usted debe ser peruano de nacimiento para poder aplicar a esta subvención. Entonces ya no le va a dejar llenar y usted tendrá que volver a indicaciones y volver a entrar y para que cambie esta forma, ¿no? A otra que sea peruana. Entonces, por si acaso. Todavía paciencia, se demora un poquito esto. Elegibilidad. Ya saben ustedes que elegibilidad es acto o no acto. Los que se declaran no acto son incursos y están fuera de carrera del concurso. Ok. Entonces, ¿qué necesito? Ser peruano de nacimiento, no ser mayor de 40 años al 27 de mayo, porque fue la fecha antes de la reprogramación de esto del COVID y no queremos perjudicar a nadie, se ha quedado tal como está. El grado de doctor o acta de sustentación deben de tenerlo, haber participado en al menos 2 proyectos de investigación, tener un artículo científico publicado en la web, en una revista indizada, en una base de datos bibliográfica que sea Web of Science, Scopus. Tienen que tener RENACID, sí o sí, ya les dije que puede ser María Rostorowski o el doctor Monge. Tener su ORCID, que debe estar alineados al CTI Vitae. Y la carta de aceptación del NIC, que es el anexo 3, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante de la carta de aceptación. Ok, condición académica del postulante. A usted le pregunta si tiene el grado académico de doctor o acta de sustentación. En cualquiera de los 2 casos tiene que ser sí. ¿Sí? Porque si dice no, en este caso tiene que ser sí. Entonces, si es sí, indique el documento académico de sustentación, de académico al que respalda su postulación. En este caso sería el acta de sustentación al que ha elegido. Puede también elegir que sea el grado académico de doctor. Si fuera el grado académico de doctor, automáticamente lo va a jalar del DIN el grado y el que va a revisar esto va a poder ver, porque este es un respaldo de la SUNEDU, ¿no? Porque el CTI Vitae, el CB Vitae, el que es la marca del CONCITE, va a reportar eso. Entonces, es un documento de respaldo, de verificación, se puede decir, ¿no? De la postulación. En la postulación ya ustedes dice seleccione el proyecto NI al que postula. Entonces, usted tiene 7 proyectos NI, donde en cualquiera de los 7, según su propuesta de tema de investigación, debe ser coherente a este proyecto, el proyecto que lo va a albergar a usted, el proyecto donde usted va a desarrollar, donde usted va a ir debajo del brazo con su PAN para que desarrolle su propuesta. ¿Sí? Entonces, este de acá podría ser este tema, o podría, vamos a mover esto que siempre me molesta aquí. Otro tema, este también se desarrolla en Lima, podría ser bacterial determinantes de tratamiento. Esto también se desarrolla en Lima. Aquí, como van a ver, este es de la Cayetano Heredia, lo realiza el investigador Francisco Villafuerte, este lo realiza en Cerro de Pasco. Este otro también es otro tema, la Cayetano, Villafuerte, y en Cerro de Pasco es otro tema. Este se realiza en Tumbes, es de la Cayetano, y lo realiza la doctora Patricia García, la fecha. Y ustedes tienen que adjuntar aquí, luego, la carta que le da el investigador principal del proyecto NI,
con el cual ustedes han tenido una entrevista. Primero han mandado su correo al correo electrónico del investigador principal, pidiéndole la entrevista seguramente, ¿no? Entonces aquí él verá si le entrega la carta, para que, porque usted forma, o sea, usted tiene buenos términos de referencia, los cuales son, se inclina a lo que ellos están proponiendo, ¿no? O necesitan. Entonces, en esa parte, esa es la más importante. Ahora, también se le pide a ustedes producción científica. Para la producción científica en la plataforma, existe un signo más acá. Cuando ustedes entran a ese signo más, les va a arrojar una segunda ventana. En esta segunda ventana, ustedes tienen que completar el título, el título del artículo, la descripción, la institución, el rol que han desempeñado, puede ser, si es un artículo, puede ser el autor principal o el corresponding author, la revista a la cual, en la cual está su artículo, y aquí subir el artículo en PDF. Suben el artículo, lo guardan y continúa. Se les ha pedido al menos un artículo científico publicado en revista científica indizada. Constancias de participación en proyectos de investigación. Al igual que el anterior, aquí en más, ahí, hacen clic y les va a salir una segunda ventana. Dice constancias de participación en proyecto. Comienza a completar el título de su proyecto, descripción, rol desempeñado. Ahí le van a preguntar a usted si es principal, co-investigador, asistente, colaborador, otro. Puede marcar. Investigador principal, ¿cuál es el nombre del investigador principal? Si no hubiera sido usted, y si hubiera sido usted, tendrá que repetir el nombre, la institución donde se ejecutó, quién financió, fuente de financiamiento ordinaria, recursos del Tesoro, recursos de la cooperación internacional, ¿no? De repente tienen algún número de contrato, qué sé yo, también de repente lo ponen. Fecha inicio, fecha fin de esta constancia. Y les pide pues que suban la constancia en su PDF y la suben. Guardar. Ahora se les pide a ustedes dos, o sea, dos veces tienen que hacer este tour, dos veces el más y dos veces igualito, como lo vuelve a repetir, el paso lo vuelve a repetir. Y se le pide al menos dos constancias de haber liderado o participado. No dice otra vez, liderado o participado en proyectos de investigación, ¿no? O sea, puede ser líder o participado. La propuesta. La propuesta. Aquí automáticamente sale porque ya usted, anteriormente en otra pestaña, ya usted determinó. Entonces jala lo que usted ha determinado. Y aquí le está pidiendo que suba el tema de su tesis sustentada para optar el grado académico de doctor. Ahí suben el PDF. ¿Por qué? Porque el evaluador va a ver el tema de tesis que usted hizo, que desarrolló, si tiene coherencia con lo que está acá. ¿Qué alineación hay? Va a revisar eso, ¿no? Más que nada. La propuesta de trabajo de investigación postdoctoral, solamente he puesto el título del tema de la investigación postdoctoral que usted va a realizar aquí, ¿no? En el grupo de los NI, en el grupo, o sea, en el proyecto NI que tiene financiamiento. Entonces, aquí va a poner su tema, o sea, la propuesta que usted está haciendo. Lo demás, todo esta parte es el 50% de su evaluación. Entonces, esta parte no la he creído conveniente ya porque lo podemos ver en la propia plataforma, pero eso corresponde a usted, es la carnecita de toda esta propuesta y a la que le va usted dedicar bastante tiempo y la que debe, probablemente, a ojo cerrado, podría empezar por esa pestaña. Porque les dije que vale el 50%. Eso se determina calidad científico, técnica y viabilidad de la propuesta. Esta es la cartilla de evaluación, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿qué nosotros esperamos? ¿Cuál es el resultado que esperamos de usted? Presentación de los resultados del trabajo de investigación en un evento internacional, oral o póster. ¿Sí? La modalidad puede ser oral o póster. Y que el producto sean al menos dos artículos científicos en revistas indizadas, Scopus o WOS, de las cuales al menos una de estas debe estar bajo la condición de aceptado y el otro presentado.
Ambas, cualquiera de las dos, tiene que ser autor principal o corresponsal. Ese es el nivel para el doctor. No hay otra, no hay colaborador, no hay asistente, no. Principal o corresponde en autor, ¿sí? Y ya bastante se dice, de repente, aceptado. Muchas veces son dos, por eso. Normalmente el presentado sí se va a publicar, pero el aceptado puede demorar un año, dos años, y de repente no se le acepte. Eso ya dependerá de la editorial o de la revista, ¿no? Ok, otros resultados esperados. Puede ser que existan otros resultados esperados. ¿Cómo puede ser que no los haya? Porque recién está haciendo la propuesta. Sí, o sea, ¿qué otros resultados esperados podría ser? También existen otros resultados sostenidos. Resultados preliminares, porque hay personas que vienen haciendo investigación y van desarrollando, y ya tienen algunos avances, pero para el que otros resultados esperados, podría ser que no los haya, puede quedar en blanco. No hay problema en esto, ¿no? Referencias bibliográficas. En las referencias bibliográficas, ustedes tienen un signo más acá, y le da chance a que ustedes hagan 20 veces ese signo más para 20 referencias bibliográficas. Tienen espacio para 20, pero por lo menos tienen que llenar una, por lo menos una, irrelevante al tema, ¿no? Ahora ya casi finalizando, ustedes necesitan hacer la declaración jurada, que es solamente marcar, leer bien y marcar, porque es una declaración jurada. Este concurso, en realidad, lo que busca es la incorporación de investigadores totalmente externos y ajenos a cualquier tipo de vinculación con la institución y o el grupo de investigación que albergue el proyecto. Entonces, la institución es la que alberga el proyecto. Puede ser que ganó un grupo de investigación que es de una institución A, pero lo va a albergar una institución X. No necesariamente tienen que ser el mismo grupo que trabaja en la institución, ¿no? Puede ser un albergue diferente de su cuna o de su alma mater, ¿no? Entonces, tiene que ser completamente diferente esa propuesta del postdoc que acepte este grupo de investigación NI. ¿Sí? Para el cual se postula. Entonces, eso es lo que se busca. Eso es lo que queremos, que se sumen más al grupo de investigación NI, personas que no sean del mismo entorno, que no sea más de lo mismo, sino que sean jóvenes incorporaciones, probablemente de otras entidades que no se conozcan, que no tengan ningún grado, ni cuarto grado de consanguinidad, ni segundo de afinidad. La afinidad son los políticos, ¿no? O sea, la parte familiar política, que son de segundo grado, vendrían a ser los hermanos, que sean los cuñados y los suegros, ¿no? Y cuarto grado se va hasta los tíos, los primos. Bueno, hay que revisar esa parte. Eso es lo que la declaración jurada. Ahora, nosotros en las becas complementarias, cuando estamos ya casi terminando de postular, ya hemos terminado la declaración jurada, ya llenamos todas las aspitas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una vista previa. Una vista previa. Entonces, esta vista previa nos va a arrojar toda nuestra postulación, ¿sí? Esta va a salir en un PDF, si gustan la imprimen y la guardan, es muy bueno porque incluso aquí sale la hora cuando han terminado. Se demora un poco el sistema, ahí está. Entonces, aquí está su vista previa de toda la impresión. ¿No? Tienen todo el esquema, becas complementarias, el número de esquema, todo, la hora, todo lo demás. Le dan una revisión hoja por hoja, revisan, ven su propuesta. Esta, lo que vale 50%, me equivoqué, lo vuelven a cambiar, pueden guardar, pero no enviar todavía hasta que hagan todos los cambios y estén seguros que eso es lo que están enviando, ¿sí? Prácticamente ya está al 100%, pero todavía no han enviado. Al dar este envío, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Por eso es que les recomiendo la vista previa. Ok, entonces la postulación estaría completa. Entonces siempre nosotros tenemos que chequear la vista previa, 100%, y enviamos. Sale corriendo el envío. La evaluación. Como les había dicho, la evaluación,
Hay una evaluación que son por evaluadores pares externos que tienen que ver exactamente con el tema que usted está proponiendo. Son externos. Su calificación es de 0 a 5 y solamente se aceptan del 3, 4 y 5 los que tengan este puntaje. Los que tengan esos puntajes podrán obtener un puntaje adicional. El puntaje adicional puede ser es de un 4%. Si usted está considerado como una persona dentro del CONADIS, si es que usted es menor de 35 años a la postulación, si es que usted es del género femenino y si usted es procedente de una ciudad diferente de Lima Metropolitana y Callao, ¿sí? Entonces le asigna un 4% al finalizar, ¿sí? Al finalizar, a los que han pasado del 3 al 5, al 5, ¿no? 3, 4, los que tengan 3, 4 y 5, considera un 4% adicional a su calificación. Ahora, dentro de los criterios de priorización, tenemos este grupo de evaluación ya pasó de 3, 4 y 5, pasa a un comité de consistencia. Y ese comité de consistencia va a tener criterios de priorización dentro. ¿Y cuáles son sus criterios? Relevancia e impacto de sus publicaciones científicas del becario. ¿Cuál es otra? Viabilidad y sostenibilidad de la propuesta del becario después del financiamiento. ¿Ok? Y que no exista similaridad de alcance y deberá presentar novedad relevante con respecto a proyectos previamente financiados por Fondesit, Concité u otra entidad perteneciente al sistema, al SINACID, a las que el Fondesit tenga acceso. Claro, no, de repente no tengamos a todas acceso, pero a las que tengamos, tiene que reunir estos requisitos. O sea, estos son los criterios de priorización para tamizar quiénes se quedan ganadores, ¿no? O beneficiarios. Entonces, aquí solo se podrá financiar una subvención por cada proyecto financiado por el NIN. Es decir, si tenemos 7 y apuestan a la primera 5, por decir, y hay 2 que podrían aceptarse ahí, solamente a uno de ellos podrá asignarse a ese proyecto NIN. Uno por proyecto que va a albergar a este postdoc, ¿sí? No hay más. Bueno, ahora sí, ya casi terminando. El proceso de postulación, entonces, haciendo una ayuda a memoria, se realiza únicamente a través de la página web del Fondesit, ¿verdad? La fecha límite de registro en la plataforma hasta el lunes 31 de agosto a las 13:13 horas, ni un cero más. Recordar a ustedes que el cronograma está en las bases, que nosotros empezamos los resultados el 15 de octubre, ustedes se podrán ir contactando, y las actividades inmediatamente comienzan a partir del 16 de noviembre, donde se comienzan a firmar los contratos y pueden ya insertarse al proyecto NIN. De tener dudas y no hacerlas posible en esta exposición, o que recién ustedes vayan a continuar la lectura o no les quedó claro, entonces pueden hacer uso para las bases, donde voy a tener el gusto de atenderlos en convocatorias@fondesit.gov. Esta es la que vamos a absolver, la que voy a absolver yo. Sistemas en línea significa lo que es la plataforma. Si algo tienen algún problema en la plataforma, no subió su PDF, ustedes son Regina, Nodina o algo así parecido, todo lo que es al sistema, ustedes con mesa de ayuda. Sobre el funcionamiento del CTI Vitae, el CTI Vitae, por decir, tiene su grado de doctor y la SUNEDU no lo ha pasado, ¿qué hago? ¿Lo subo manualmente? Eso también lo dicen las bases, pero le estoy poniendo un ejemplo bien simple, ¿no? Entonces, es en el CTI Vitae donde ustedes tienen que acudir. Este es el correo. Para los resultados, después de la fecha que diga resultados, pueden activa tu consulta @fondesit, ¿sí? Antes de esa fecha los resultados no, porque sería obvio, pues lo están corrigiendo. Entonces, pero como tienen que contestarles, ellos van a invertir el tiempo en contestarle y van a dejar de evaluar. Entonces, hay que ser consistentes en esa parte. Entonces, antes de pasar a las preguntas, si es que lo hubiera, a ver, Lorena. Lorena. Hola, Isabel. Sí, bueno, solo veo una consulta que es con respecto al límite de edad. Si les puedes dar alguna respuesta que por qué hay un límite de edad. Ok, límite de edad, bien facilito. Yo les dije al inicio que existen dos unidades ejecutoras.
Uno es el CONCITE y el otro es FONDECIE, ¿verdad? El CONCITE elabora las políticas en ciencia y tecnología y asesora al gobierno en estos temas. Una política es la edad. Nosotros somos ejecutores. Hacemos posibles que estas políticas se plasmen en nuestros esquemas financieros. Entonces, esto ya es una ficha técnica, es una política institucional. Nosotros no podemos cambiarlo. Es política. ¿Alguna otra pregunta? No, no veo otras preguntas. Vamos a esperar a ver si hay alguien más. Si desean, pueden hacer sus consultas en este momento. Si no, van a tener que enviar sus consultas. A ver, voy a poner la imagen de los correos. Si no hacen sus consultas. A convocatorias@fondecid.gob.pe. Ya. Sí, no está veo perfecto. Nadie más. Si no, bueno, entonces vamos cerrando. Eso sería todo para tu convocatoria, ¿no, Isabel? Un momentito. Entonces yo me despido, agradezco. Esta es mi última exposición de este esquema, lo que corresponde, porque ya estaríamos en cierre. Y espero haberme ganado el privilegio de su tiempo con esta exposición. Y lo que no se les haya quedado claro, como dice Lorena, por favor, comuníquense conmigo al correo indicado. Gracias, muy amable. Las dejo con Lorena porque ella les va a presentar dónde se pueden contactar para las redes sociales y dónde nos ubican fácilmente. Ok, gracias. Buenas tardes. Isabel, un segundito, que están poniendo algunas preguntas. Dice que cuando hablan de jóvenes investigadores ponen como requisito ser doctor. ¿Por qué? Porque los que nos demandan, o sea, a ver, yo creo que esa persona no nos escuchó desde el inicio. Este es un concurso para doctores que van a hacer su postdoc y dentro de un proyecto que es financiado por el NI. El equipo de investigación ha ganado este grant. Entonces, lo que necesitan, los términos de referencia que ellos demandan, es un postdoc. Ah, ok. No menos. Son doctores, es para hacer un postdoc. O sea, el doctor va a alcanzar su postdoc ahí. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Ok. Entonces vamos a pasar a ver las redes sociales. Como saben, estamos en el Facebook, que es donde estamos transmitiendo en estos momentos. Este streaming se va a quedar grabado en la sección de videos, así que en cualquier momento lo pueden volver a revisar. También tenemos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en Instagram y en YouTube, donde también vamos a volver a subir este video de las dos exposiciones de las movilizaciones con Italia y las becas complementarias para jóvenes investigadores. Muchas gracias a todos por su sintonía. Tengan una buena tarde. Hasta luego.